Tras 9 meses y una inversión de 1.9 millones de pesos, el Monumento a la Patria luce con una nueva imagen al entregarse a los trabajos de restauración por parte del Ayuntamiento de Mérida. Fue hace más de 15 años cuando este histórico monumento fue sometido a una intervención de mantenimiento. Con esta renovada imagen resaltará su valor artístico e incrementará su atractivo y con ello la afluencia de turistas a la zona. Conservar el Monumento a la Patria va más allá de resaltar su belleza y atractivo que lo hacen único en el mundo. Se trata también de poder preservar un ícono de nuestra historia y de nuestra identidad como meridanos. Las obras de restauración estuvieron bajo la batuta de Mauricio Jiménez y 5 trabajadores. Antes de los trabajos se realizó una investigación que arrojó que el monumento fue intervenido en el año de 1972 por el Ejército Nacional y una intervención más en 1995. Una vez definido el plan, se iniciaron los trabajos físicos de intervención y mientras estos avanzaban, se decidió que sería posible rescatar el espejo de agua que representa el lago de Texcoco y que era parte esencial de la originalidad del proyecto que rodeó a quienes idearon esta obra maestra. Bicarbonato en polvo, limpieza con látex, agua purificada, gel etanol, fueron algunos de los productos que se utilizaron para que hoy el Monumento a la Patria pueda tener una mejor imagen. Con imágenes de Irving Pérez e información de Franceli Pat, Notivisión.